Reportaje especial del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aprovechamos en primer lugar para felicitar a todas las mujeres que nos estén viendo en estos momentos. Les vamos a comentar que en el Paseo Cortes de Aragón ahora mismo son las 12 en punto de la mañana y se han reunido cientos y cientos de mujeres para reivindicar que se pare esta discriminación, por así decir, a la mujer, tanto en la brecha salarial como en otros muchos sentidos. Vamos a hablar con personas que han querido venir hasta aquí, personas que nos han querido dar su opinión y no anónimamente, lo han querido hacer públicamente, y hablaremos también con personas de la Asociación de Gripias, así como de los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbilitán. A personas como yo, estoy en la puñetera calle, no tengo vivienda, no tengo dinero. Para pedir un cachopán tengo que pedir 30 céntimos. A ver qué problema es el que nos dan a nosotras. Eso es todo lo que tengo que decir, me parece que con eso ya es bastante. Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas, las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la guerra civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente. Queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. La sororidad es nuestra arma, es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas, juntas. Hoy paramos y el mundo gritamos basta ante todas las violencias que nos atraviesan. Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas, por lo demás insuficiente, se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas
que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. Basta de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras domésticas. Es urgente nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad. Basta de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Denunciamos la LGTB-fobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. Mujeres libres, en territorios libres. Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida, que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado, es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos la redistribución de este tipo de tareas. Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral. Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por los hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductores de la brecha de género. Basta de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral. Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada y ser racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida. El embarazo, a los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado o que hemos desarrollado en el campo sea reconocido en el cálculo de las pensiones, al igual que el trabajo laboral, y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico. Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone por
como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Por eso apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería ni objeto y por eso también hacemos huelga de consumo. Basta ya de ser utilizadas como reclamo. Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias. La medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades. La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género. Y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos en los que las profesoras somos mayoría hasta la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a una formación efectivo sexual que nos enseñe en la diversidad sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y que no permita una sola agresión machista ni LGTBI-fóbica en las aulas. Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una educación que no relegue en nuestra historia a los márgenes de los libros de texto y en la que la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas. Somos una excepción, somos una constante que ha sido callada. ¡Viva la huelga de cuidados, de consumo, laboral y educativa! ¡Viva la huelga feminista! Ninguna mujer es ilegal. Decimos basta al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto no a las guerras y a la fabricación de material bélico. Las guerras son producto y extensión del patriarcado y el capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son millares de mujeres refugiadas en todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la recogida de todas las personas, la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. Somos mujeres libres en territorios libres. Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. Hoy la huelga feminista no se acaba. Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos. De la Asociación de Grites de Cataluña, que sin duda está realizando un muy buen trabajo. Muy buenos días y felicidades. Gracias, buenos días y bueno, estoy encantada, estamos encantadas. ¿Qué es lo que habéis organizado hoy aquí en este Paseo Cortes de Aragón? Hemos organizado la manifestación para leer el manifiesto de la huelga feminista, que está vertebrada sobre cuatro ejes: la huelga laboral, la huelga de consumo, la huelga de cuidados y la huelga estudiantil. Ha leído una de mis compañeras, Carmen Gran, el manifiesto, como habéis escuchado, y bueno, poco más que añadir en realidad. ¿El manifiesto que habéis querido reivindicar? El manifiesto es transversal a todas las organizaciones feministas y se reivindican todos los aspectos en los que las mujeres
estamos de lado en la sociedad, tanto laboral como en la educación, como los recortes que siempre nos afectan a las que más a nosotras, y en la reproducción, en la sanidad y en todo lo demás. Bueno, pues en primer lugar, tal y como les he presentado, en este caso el primero de los grupos que hemos visto, en este caso grupo político, es el Partido Socialista de Calatayud. Hablamos con el concejal del Ayuntamiento que ha querido representar a este partido. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y felicidades. Bueno, muchísimas gracias, pero nosotros lo que preferimos es que luchéis con nosotras, que luchéis a nuestro lado y que hoy sea un día reivindicativo, que es por lo que estamos aquí. ¿Qué es exactamente lo que queréis reivindicar desde este partido político? Pues nosotros reivindicamos fundamentalmente la igualdad de derechos de las mujeres respecto de los hombres, y no solo la igualdad que legalmente ya existe, sino la igualdad real, que verdaderamente esos derechos los podamos ejercer. Y en muchísimos ámbitos de la vida eso no existe. Laboralmente, salarialmente, las mujeres cobran menos que los hombres, las pensiones también son inferiores las de las mujeres a las de los hombres, las mujeres hacen doble jornada porque además de su puesto de trabajo trabajan en casa, y ese trabajo que además es imprescindible, nadie lo reconoce ni se le remunera. Y luego también reivindicamos que queremos ser libres y queremos estar vivas, porque lamentablemente el machismo, su mayor exaltación es la violencia contra las mujeres, y nosotros desde luego los socialistas siempre hemos estado defendiendo los derechos de las mujeres por la igualdad, y además hemos combatido siempre esta lacra social del machismo. Por eso estamos aquí, nos sumamos a la concentración que organizó la asociación Gripias para sumarnos a ellas y sumarnos a todos los colectivos y a todas las mujeres y a todos los hombres, que hay muchos, que van a luchar a nuestro lado, con nosotras este día y todos los días del año. Este partido político, el Partido Socialista, ¿ha organizado algún tipo de acto más aparte de asistir a esta manifestación? Pues mira, sí, lleva toda la mañana nuestra sede abierta, porque como sabemos que hay personas que están secundando la huelga laboral, pues si necesitan información o quieren expresar alguna reivindicación, nosotros estamos desde las 10 de la mañana en nuestra sede hasta las 7 de la tarde esperando cualquier persona que quiera acercarse a nosotros. Además, esa tarde a las 6:30 en nuestra sede, que como ahora está en obras no lo podremos hacer, seguramente tendremos que salir a la plaza de Darío Pérez, pero vamos a leer también un manifiesto, y después también vamos a hacer una cosa muy importante, que es respaldar la declaración institucional que aprobamos en el pleno por unanimidad en el último pleno del mes de febrero, que se leerá en el museo sobre las 7:30 de la tarde. Hay también una charla organizada por el ayuntamiento y la declaración institucional municipal, y nos sumamos también porque nadie es excluyente aquí, todos tenemos que sumar, todos tenemos que unir nuestras fuerzas, y estaremos con todos los que pidan la igualdad de las mujeres respecto de los hombres. Bueno, pues Julia Olivas, para empezar con esta manifestación, es en este caso del Partido Socialista del Ayuntamiento de Calatayud. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar siempre en donde tenéis que estar. Gracias. Bueno, yo vengo hoy aquí como Lucía Camón, y bueno, la asociación, la mayoría, somos mayoría mujeres, y bueno, por eso hemos parado y hemos venido aquí como mujeres, porque pensamos que realmente no está bien repartido el asunto, ¿no? Y lo que habla en este caso concreto, en esta huelga de parar de los cuidados domésticos, ese paro en concreto me parece muy útil, porque pienso que es un trabajo muy grande que se hace en todas las casas a diario y que recae, digamos, que el 80% en las mujeres, y me parece algo que no debe de ser así, que hay que repartir y enseñar desde el día uno a que las cosas de casa se hacen entre todos, por ejemplo, aparte de muchas otras luchas, pero esa me parece importante. Pues es deber de todos los hombres, de toda la sociedad, el luchar y favorecer lo que es la lucha de los derechos y libertad de las mujeres, la equiparación salarial de las mujeres, que no haya discriminación a las mujeres. Estamos en pleno siglo XXI y España tiene que caminar a una sociedad igualitaria y equitativa. Y es compromiso también de los hombres el lograr que esta sociedad avance. Y estamos a favor de los derechos y reivindicaciones de todas las mujeres, y no solo de España, sino de Europa y del mundo en general.
Pues otro de los grupos políticos del Ayuntamiento de Vilitano que ha querido trasladarse hasta este Paseo Cortes de Aragón es el grupo de Aragón Si Puede. En su representación tenemos al portavoz municipal, que es Jesús Temprado. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué hacéis aquí hoy el grupo de Aragón Si Puede? Pues simplemente hemos venido a apoyar la manifestación de la mujer en el día 8 de marzo. Nada más, sin ningún afán de nada más el de apoyar. Desde vuestro grupo político, ¿qué creéis que hay que reivindicar más en este derecho de las mujeres? Pues no sé, lo que estábamos hablando ahora aquí con muchas mujeres, no ya desde mi grupo político, sino desde como hombre, pues lo que hay que hacer es apoyar a las mujeres, y estábamos hablando ahora de que donde más hay que apoyarlas es en el ámbito de los hombres. O sea, la verdad es que los hombres que creemos en esto tenemos una gran labor de convencer a ciertos hombres para que no ocurran los temas que están ocurriendo, como violencia de género o otros problemas incluso más graves que hay en las reivindicaciones de las mujeres. Pues Jesús Temprado, portavoz del Grupo Municipal de Aragón Si Puede, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.